queridos telespectadores de Áurea Televisión, atopámonos hoxe no noso país veciño e amigo Portugal, en Amarante, aquí ao pé do río Támega, neste fantástico, precioso e divertidísimo, polo que vemos, Parque Acuático de Amarante. Estamos a uns 50-60 km de Oporto e outro tanto de Braga, a hora e media dúas de Ourense, e nos atopamos aquí co xestor de grupos deste parque, que é don Armando Sousa. Bon día. Hola, buenos días, como está? Muy bien. Nos contaba, cando chegamos, que o parque ten uns 20 anos, 21, máis ou menos. Sí, ha hecho, vou hablar en portoñol, ¿no? Sí. Penso que é mejor, 21 anos de existencia. Habíamos hecho este local onde estamos, este tobogán, como conmemoración año pasado de los 20 anos do Parque Acuático de Amarante. Esta atracción que nos conta que a estrela, atracción estrela, e que se chama... Speed Mountain. Fast Mountain. Fast Mountain. Es un tobogán radical, todo cerrado, muy rápido. Muy bien. Y nos decía que la capacidad de este parque son 15.000 personas, ¿verdad? 1.500, perdón. 1.500. Era bueno, 15.000. Perdón. Nos comentaba también que hoy igual no, porque el día comenzó un poco nublado, pero en días de sol siempre está cheo o parque, ¿verdad? Sí. Cuando el sol nos visita, el parque queda agotado con mucha facilidad. Bueno, Miguel, tenemos aquí también a nuestro candidato número 1, Xunta. ¿Qué te parece esto, Miguel? Bueno, esto es una maravilla. Estamos pasando una mañana fantástica en este fabuloso parque acuático, que además ahora, muy amablemente, el señor Armando Sousa creo que nos lo va a ensinar, ¿verdad? Y nos va a explicar claro, un poquillo, claro sí, claro un poquillo sí. Como este. Falaba a mi compañera Laura de que tengo una capacidad para 1.500 personas. Sí. Capacidad que supongo que a lo largo del verano enchese completamente, ¿no? Sí, fundamentalmente el mes de agosto, los 15 días de julio, casi siempre está agotado. Decíanos el señor Armando Sousa, antes de comenzar la grabación, que nos, os galegos, cuando aquí siente que está continuamente subiendo, pasade, vamos, que atracción estrela. Si queremos ir a Amarante a disfrutar de una jornada en este parque, tenemos que madrugar moito, ¿verdad? Sí. Hay que estar a las 9 de la mañana. Sí, una hora antes seguro es lo más importante para conseguir entrar. En mes de agosto es fundamental estar a las 9 por aquí. Además, ven mucha gente de Galicia, ¿verdad? Sí, sí, mucha gente. Sí. Mucha gente. No solamente en los días de riado en Galicia, más a los fines de semana. Y mismo cuando están de vacaciones que vienen aquí a Portugal, nos tenemos paquetes en nuestros hoteles aquí para 2 o 3 días para las familias que vienen con niños. Eso también ayuda a vivir más gente de Galicia, ¿no? Sí, bueno, yo que no quiera madrugar excesivamente, sabe que aquí hay un resort, ¿no? O conjunto con unas ofertas, unas buenas ofertas hoteleiras, por lo tanto, pues... Podes ir de víspera, ¿verdad? Disfrutar, sí, sí, además de hoteles con spa, toda clase de comodidades, exactamente. Pasar un rato. Bueno, pues con Laura y el señor Armando Sousa, pues vamos a dar una visita a este parque. ¿Canto a qué superficie ten esto? 42 hectáreas. 42 hectáreas. Pues vamos a dar una vuelta por este maravilloso sitio. Muy bien, sitio. Con todo placer. Bueno, falábamos de 42.000 metros cuadrados para o disfrute e para a diversión. Temos ao fondo a Fast Mountain e agora nos atopamos aquí ao lado de outra atracción, que como se chama? El tobogán circular. Está bien. E despois de abajo lo que vemos é las pistas rápidas del parque. Gustaríanos que nos falara un poquinho da historia do parque. Nos comentaba que foi un dos primeiros, non? O primeiro de Portugal, o primeiro parque acuático? O primeiro de Portugal foi o primeiro. E como nace a idea? Sabe usted de onde, bueno, como xurdiu esta idea? Esta idea nace de unha construcción deste resort, hace 20 anos, que era previsto tener un parque, un poiso de barcos en o río Támega, construcción de habitaciones aquí dentro de los resort,
Na altura, pronto, una crisis de área inmobiliaria, ha quedado en segundo plano las habitaciones y ha quedado la parte deportiva del resort. Las canchas de tenis, de básquetbol, de fútbol, los gimnasios, los parques, la gran sala de eventos que tenemos para las bodas y para los bautizados. Hace un año habíamos complementado con unas casas pequeñas en piedra como alojamiento de tipo apartamentos para quien quisiera quedar aquí dentro de los resort y poder estar en usufruir del parque acuático y de las otras vertientes que tenemos de área deportiva. Y pronto esa vertente de habitación es extremadamente importante para las personas que quieren quedar aquí un fin de semana y usufruir del parque y no tener que, por ejemplo, la gente que viene de lejos, como las personas que vienen de Galicia, no tiene que hacer 150, 200 kilómetros para ir y vivir. Así pueden se quedar y estar más tranquilos un, dos o tres días, ¿no? Claro, sí, es importante también resaltar que esto forma parte de un complejo y que no es solo el parque acuático, porque tiene muchas más actividades, muchas cosas, claro. Para gente que ven en familia también, que a lo mejor nos vengan al parque y otros quedan haciendo otro tipo de actividades. Claro que sí, eso es muy importante. Estaban cuestionando sobre la origen. Nosotros pertenecemos a un grupo de construcción, Mota Engil, que es el mayor grupo de construcción en Portugal. Pronto, que tiene como la familia Mota de origen aquí de Amarante, esa es la razón por existir este pequeño núcleo de turismo, los hoteles, los resorts, los campos de golf de Amarante, que también pertenece a la misma constructora. Miguel, ¿qué te parece esto desde un punto de vista empresarial económico? Danos a tu visión. Bueno, parece fantástico. Bueno, hay que aclarar antes que pienso que tenemos, señor Sousa, tuvo un pequeño lapso. Son 4,2 hectáreas. 4 hectáreas, no 42. Sí, esto, como dice el señor Sousa, es un parque de gestión privada, es una empresa privada. Ya cumplió las bodas de plata, ¿no? Bueno, 20 años, perdón. 21 años. Imagínome que como negocio es un negocio rentable. Sí, claro que sí. Muy rentable, ¿no? Claro que sí. Sí, perdón. Es un negocio, pronto, que como no, aquí en el norte de Portugal tenemos muy pocos parques, este es lo mayor, lógicamente es lo más procurado. Eso potencia el negocio. Los otros parques son muy, muy más pequeños, por tanto, la procura cae siempre aquí en nuestro parque. O seu grupo empresarial ten máis parques, gestiona máis parques? No, é o único que ten, non? No. La parte de turismo de Mota Engil, como he dicho antes, los dos hoteles en Amarante, como he hablado en off con usted, la Casa de Calzada, es un restaurante que pertenece a la cadena Le Chateau y tiene un restaurante estrellado con una estrella Michelin. Lo campo de golf y este resort. Pronto, es solamente esto que Mota Engil. Mota Engil es el mayor constructor portugués, más turismo es una pequeña, como decimos en portugués, es un bombón, un pequeño chocolate aquí. Sí, bueno, una última pregunta antes de cambiar de emplazamiento, porque claro, tenemos tanto que ver que nos, a veces parece que nos quedamos demasiado tiempo en un sitio. La temporada, atempada, ¿de qué data, sí. Abre este parque? Nosotros, regla general, abrimos el primero día de junio, después cerramos a la fin de septiembre, por los 20, y este año va a quedar en los 18. Cuatro meses. Este año... No podemos tener más. El norte de Portugal es como Galicia, no tenemos tiempo ni temperatura estar seis meses, medio año abierto. Yo parque, ¿no? Como insisto a nuestros televidentes, 21, 22 años de existencia, 4 meses de temporada, 3 meses y pico, un negocio rentable, ¿verdad?
Un negocio rentable. Es sobre todo un negocio lúdico donde la gente venga a disfrutar, porque mientras estamos grabando esto, vemos que la gente aquí es feliz, ¿no? Claro. Gente feliz. Vamos a seguir dando vuelta. Vais a incorporar con nosotros, Laura, pienso que es la persona responsable del mantenimiento del parque, de las instalaciones, que se llama... Joaquín Machado, que luego presentaré. Yo voy a hacer una última pregunta aquí a Armando, que ¿a cuántas personas dan empleo aquí durante estos 4 meses dos que falamos? ¿Cuánta gente trabaja aquí en este complejo? Por volta de 50 a 60 personas. Una fuente importante de empleo y de riqueza. Entonces. Una cosa muy importante. En esta altura la gente costuma ir por los números de 70 o 80 personas en la parte mayor de afluencia, de Prada Alta, claro. Para mí lo más importante de todo esto, que no he hablado ainda, es la seguridad de nuestro parque. Es por eso que viene junto a la gente con los niños, grupos de 500, 600 escuelas con los niños, es la seguridad. Nosotros tenemos en todos los equipamientos, tenemos un vigilante, un monitor en la entrada de todos los equipamientos y un nadador salvador en las salidas. Esto da una cierta tranquilidad a los padres o los profesores que vienen con alumnos o con niños para aquí. Eso para mí es lo más importante. ¿Qué nos decía? Que hace venir gente, siempre más gente, nos procuran. Nos decía que lo visitan muchos centros escolares de España y de Galicia, muchos centros escolares. Muchas asociaciones de NAIS de PAES, claro. En las propias escuelas de aquí, fundamentalmente Orense, Vigo, Pontevedra. Son las más representativas de aquí. Sí, damos un seguido. Bueno, damos muchas gracias y mesas al señor Sousa y continuamos entonces con nuestra visita. Muchas gracias. De nada, gracias. No sé. Bien, pues continuamos aquí con el señor Sousa, que no se marchó, que ten toda paciencia del mundo para nos atender, lo cual le agradecemos un montón. Estamos aquí a pie de otra atracción, que sí, en este caso... son las pistas múltiples, son unas pistas muy rápidas también, con varias hipótesis de ser en 6 personas de serlas. Es también una atracción muy procurada por los más jóvenes. A xente aquí se divirte, que non os podes imaginar, a noso que nos dá rabia, verdad, Miguel, non poder, non traer o bañador e estar aquí disfrutando do sitio, me parece a min. Bueno, que aproveitando o sitio no que nos encontramos, quería que observaran vostedes un pouco como é a situación, a orografía do parque, que nos decía o señor Sousa que é o único construído así, en caída, e que además se aforrou moito precisamente pola orografía do terreno, verdad? Claro que sí, eso es una das razones por la belleza del parque, el estar inserido en la morfología del terreno. A poco decía que el arquitecto que lo ha construido ha dicho una vez que era el parque en Portugal que le ha construido con menos cemento de todos los otros, porque los tobogans que van en descenso descen con el terreno, ¿no? Eso es una particularidad y una de las bellezas del parque es estar con el descenso hasta el río Támaga, que está aquí a nuestro lado. Sí, Germán, no sé si podés, sí, me parece que sí que podés coller o río Támaga que tenemos aquí de otro lado. Miguel, ¿a qué te recuerda aquí esta ubicación? ¿No te recuerda algo? Porque a mí parece que me trae un lugar a cabeza conocido. Sí, uno aquí siéntese como en casa, aparte de que es fabuloso, porque un parque belísimo, precioso. Pues recuérdanos a Ourense, fíjese, señor Sousa. Es decir, es que esta parte na que nos atopamos ahora, pues es muy semejante o que nos llamamos allí a zona de Utariz, ¿verdad? Hay una zona de Utariz con unas termas y tal. Pero claro, realmente aquí hay una diversión permanente, ¿no? Falando de este tipo de atracciones que nos acaba de presentar ahí, creo que hay varias, ¿no? Para distintas edades. Aquí hay gente que venga a disfrutar. Es de todas las edades, non, sí, de aquí no hay que ser novos. Pode, un tío como yo de 52 años puede pasarlo bien aquí, ¿verdad? Puede pasar aquí y todos los otros. Solo lo puede o no debe ir para las piscinas de los más pequeñitos de 4 o 5 años, ¿no? Los toboganes de allí son muy pequeños, una parte o fondo del parque, con certeza queremos pasarla,
que es para, solamente para los más pequeños, entre un año, cuatro años, por ahí. Arriba los 6-7 les pueden andar en todos los otros. En los Fast Mountain es lo único que tiene que ir acompañados con otra persona. Tiene que dejar los pares, dos personas en lo descenso. Sí, supongo que xa Germán xa sacou algún plano aí arriba desa atracción estrela da que falábamos fai uns momentos. Eu aí supoño que por máis valientes, non? Eu non me vexo tirándome por aí, pero bueno, hai atracións para todos os gustos. Hai moito tipo de atraccións e para explicarnos un poquinho, está tamén conosco o señor Joaquín Machado, moitas gracias, que é o encargado de mantenimiento das atraccións. Señor Joaquín, bos días, moitas gracias por estar conosco. Bon día. Cantas atraccións en global, máis ou menos, hai neste parque? Assim, todas as piscinas têm uma atração, ou umas para crianças e outras para adultos. Nós temos 11 piscinas. 11 piscinas? Sim, 11 piscinas. Com profundidades entre os 40 centímetros e os 1,65m, a profundidade máxima. Todas elas têm atrações para crianças e adultos. E depois, a parte das piscinas, estão os tobogãs, verdade? Sim, tobogãs, temos 7 tobogãs. 7 tobogãs de distintos níveis, desde os mais arriscados e valientes, ousados, que se tiren por isso, que hai que ter, não? Aqueles que, bueno, que podan disfrutar de unha multipista, non? Exactamente, temos atracións con radicais e temos atracións só para familias, como é o caso desta que está aquí atrás de nós, que é as pistas múltiplas. Supoño que vostede probaría todas, non? Sim, claro. Cantas veces, todos os días? Uma vez por ano. Só unha vez por ano? No início da época, para me certificar que está tudo correto. Pero que lle proíbe, por ser traballador de aquí, vir aquí a bañarse? Non. Bueno, pois agora tamén é que acompaña do señor, a parte do señor Sousa e do señor Joaquín, pois vamos a continuar vendo esta maravilla. Insisto, nosos televidentes, isto é absolutamente precioso, o sea, é que non poden imaginar a beleza deste parque, a parte da diversión, absoluta beleza, a integración na natureza é fantástica, e o río Támega aos pés do parque, en fin, nos estamos encantados. Continuamos, nos? Continuamos aquí agora ao lado dunha das atraccións que a min polo menos me chama moitísima atención, me parece super divertida, que son as pistas rápidas, que nos decía o señor Sousa que hasta agora, hasta que existiu aquela que víamos antes, a Fast Mountain era a máis reclamada e ainda sigue sendo hoxe. Sí, na sendo cinco a máis reclamada, porque há moita gente que non tiene ganas de se meter en la Fast Mountain, porque é moi radical, é todo cerrado. Para claustrofóbicos. Claro, para os claustrofóbicos. Tanto, moita gente prefere as pistas rápidas. Continúa sendo unha das principales atracciones. Non me extraña nada, ademais. Nos comentaba tamén antes fora de cámara que existe todo un programa de actividades, de animación, que hoxe polo día se cancelaron, porque queremos recordar, bueno, cando viñamos para aquí, choveu todo o camiño, é dicir, hoxe un día a priori malo, e ainda así se pode ver un poquinho a cantidad de xente que hai aquí. Que outras actividades de animación teñen nos días que fai sol? Muy bien. Últimamente las dos principales actividades es una aula de hidroginástica en la piscina principal, una que es la más, que tiene siempre más gente, que es una de aqua zumba. Ah, muy divertido. Que en la aqua, una con música de zumba. Piscina principal, que esta que temos aquí do outro lado, verdade? Sí, agora nos vai ensinar Germán. Piscina normal, que non tiene tobogáns. Claro, é solo para bañarse e actividades. Pronto. Por veces, este año non ha venido aquí, mas costumábamos ter para os máis pequeñitos un payaso que andaba aquí en el parque, nunas andas, non sei se se dice así, aquelas piernas. Zancos, se dicen galegos, sí. Zancos de madera. Pronto, que era sempre moi apreciado pelos máis pequeñitos que están ao fundo. Mas a aqua zumba é realmente a máis procurada e que tiene máis gente dentro da piscina a participar. Claro, moi de moda. Sí, moi de moda. Divertida con a música. E eu vou preguntar agora ao señor Machado, cal é un pouco a oferta de restauración, de cafetería e de tal que teñen que nos ofrecen aquí tamén no parque? Temos serviços de refeições ligeiras, tipo hambúrguer, cachorro, baguete, refeições relativamente ligeiras, também aqui tem que ser mesmo assim para depois de divertir nas piscinas. Claro, sim, também assim tem entra a fome também de tanto banhar-se. Exato, exato. Com menus que vão entre os 5 euros e os 7,5.
Bueno, pues seguimos dando una vueltinha por este sitio, ¿eh? Bueno, pues atopámonos agora adiante da zona de servicios onde temos vestuarios, cafeterías, creo que tamén teñen atención médica, ¿verdade? Sí, claro que sí, temos un puesto médico para acoger a lo que es necesario. Por veces non é costumbre haber grandes incidentes aquí en la parque, mas por veces los niños... Las cosas como caídas... Las cosas, pronto, y es importante tener una ayuda profesional. Entonces, ¿qué servicios tenían aquí? Cuéntenos exactamente. Pronto, tenemos lo puesto médico, lo gabinete de la dirección del parque para acudir a cualquier reclamación o cualquier cosa que no esté menos bien. Tenemos también los servicios de baño. Tenemos también los servicios de alquiler de tumbonas, de parasoles, de plazas para guardar los valores que la gente puede traer y no quiere llevar y tener en exposición, pero los guardar aquí, hacer un alquiler de un cofre para los guardar. Y después tenemos, como estamos viendo atrás, nuestro bar, donde hacemos los menús de comida a base de baguettes y de sándwiches, cosas ligeras para poder estar siempre en la agua. Es una lástima, no tenemos merluza a la gallega, mas tenemos pulpo, una baguette mixta de queso y jamón. ¿Qué cantidad de personas piensa que puede haber hoy, que un día así malo, nublado y tal? ¿Qué cantidad de personas aquí, puede haber? ¿Quién es lo hombre de los números? En este momento, 1.200 personas. Ah, bueno, está muy bien. También, muy tabaco. ¿No? 1.200. Casi alcanzando. 1.200, sí. Tope, ¿no? Casi a tope a pesar de este día. Sí, sí. Mas hoy ya no llego a topo. Ya no llego a topo. Bueno, pero está muy bien, 1.200 personas. Y bueno, repetíamos, Miguel, que nos podemos cerquiña de Ourense, que además tenemos dos vías para llegar, nos viñamos por Braga, pero también se puede ir por Verín, ¿verdad? Sí, estábamos ahora hablando con el señor Sousa, que las dos opciones que tenemos para llegarnos desde Ourense hasta Marante, o por Verín, por la A52, después coller a autovía en Portugal, creo que A4, ¿no? A4. A4 es Portugal. Por Verín coge la autopista, la única que hay en dirección Vila Real, y después de Vila Real es que coge la A4 para Marante. Sí, además creo que inauguraron no fai moito un túnel de casi 7 kilómetros, espectacular, ¿no? Do Monte Marón, la Sierra Marón. Este túnel es una obra de ingeniería brutal, ¿no? Es decir, 7 kilómetros. Y después tenemos a otra opción que es a 52 de dirección Vigo, Tui, por Tui. Coge la A3 hasta cerca de Oporto y después coge la A4 que ven directa a Amarante. ¿Por Guimarães? No. No hace falta llegar a Guimarães. También puede ir, es una opción. Cuando coge la A3 después de Tui, después de o en Braga, puede tomar la dirección Guimarães, que es la A7. Bueno, en cualquiera de los casos, es importante que estamos a entre una hora y media y una hora y 40 minutos de Ourense, en un paraje espectacular, y invitamos a todos nuestros televidentes a que se dejen vir por aquí a conocer este fabuloso parque acuático y esta maravillosa ciudad de que es Amarante, ¿no? Y desde luego estamos muy agradecidos tanto al señor Armando Sousa como al señor Joaquín Machado, ¿verdad? Que tuvieron a diferencia de dedicar o seu tempo esta mañá para acompañarnos a Laura y a mí nesta jornada fabulosa en este lugar encantador. Muchas gracias también, son siempre bienvenidos aquí a nuestro parque acuático. A bañarnos seguro que sí. Claro que sí. Dende fuera do parque, creo que tanto Miguel como eu temos a idea de que este é un modelo perfectamente importable a Ourense, como te decías, porque a orografía do terreno se parece un montón, temos o río ali ao fondo,
ha caído o terreno. A mí isto me recorda, pois, o que decías, ten moita zona de Outariz, a zona de Oira, non perfectamente adaptable, un modelo similar poderíamos ter en Ourense. E sobre todo que para aqueles que non moito se tomaron a cachondeo cando non, sobre todo nas municipais, tiñamos a idea do parque acuático, pois que si se viñeran un só día aquí a disfrutar deste parque, penso que o cachondeo se acabaría, porque é algo que realmente é estupendo telo en plena cidade, ademais, porque isto non está en plena cidade como poderíamos ternos en Ourense. Eu estou francamente sorprendido, porque cando falamos de vir a coñecer o parque acuático de Amarante, bueno, imaginábame algo, pero o que non me imaginaba era toparme unha especie de unha zona xeográfica, orográfica. Eu min recordame moitísimo as termas de Outariz, a zona das termas de Outariz, non? E incluso o parque carón do val do río Támega, como medio encaixado, incluso ao fondo vemos a autovía, que hasta nos recorda ese, o ponte que tamén cruza o río Miño. En fin, que o modelo non só é moi importable, sino que ademais sorprendeu-nos o que nos dixo o director de grupos do parque. Ten unha tempada que vai desde 1 de xuño hasta o 30 de setembro, ten unha capacidade de máxima de 1500 persoas que casi enche, salvo días como hoxe, que non é un día excesivamente bo, e ainda así, hoxe tuvo 1300 visitas. Ten uns precios de entrada para adultos de 17 euros, os maiores de 65 e os menores de 12, creo que pagaban 9 euros, os nenos de menos de 5 anos gratis, e isto ademais está xestionado por unha empresa privada desde fai 21 anos, é unha empresa privada rentable. Entón, aquí concurren varias cousas. A primeira, verdad, Laura, é o ocio para a xente de aquí. Segundo, que é unha actividade económica con certo retorno, na medida, é moitísimo máis rentable que outras moitas cousas que se fan en Ourense. Crea entre 50 e 70 postos de traballo, según as datas. E despois que ademais atrae xente, porque genera tamén movimento na restauración da zona, non? E despois este parque fixo que se construísen certos hotéis, non? Que nos falaba o director, verdad? Claro, eu creo que pensaba agora estructurando de maneira que haxa abonos, por exemplo, para dous ou tres días, porque sobre todo os cativos cando veñen, pues, disfrutan un montón, lle gusta vir máis dun día, entón creando abonos para familias, para varios días, pois evidentemente repercute na zona, xa na restauración e despois en tema hoteleiro e demais, isto claro, despois en postos de traballo, para os propios, neste caso para os propios ourensáns, que seríamos nós, que estamos ali afogados de calor, como estamos estando esta semana, ter algo así, é unha liberación e moita xente deixaría de ir á praia, porque ao final a veces vas por escapar da calor, pero se tes algo así, en Ourense seguro que quedarían ali. Pois é unha idea que está aí, penso que se pode facer. Ademais, descubrimos outro dato, e é que non é tan caro como nos imaginábamos, porque incluso nos comentaba a micropechao que, aproveitándose a orografía, houve que aforraronse moitísimos cuartos a hora de construir o parque. Entón, a parque non é unha cousa tan complexa como a xente se pode imaginar, é xestionar adecuadamente unhas piscinas, é xestionar adecuadamente unhos tobogáns, unhas atraccións, unhos servicios de restauración, e crear un entorno donde os ourensáns e a xente da provincia poda pasar estos calores de verano, e que ademais, como sempre dicimos nos, evita que a xente marche, non só que veña a xente fora, sino que marche fora. E isto é unha cousa que realmente podemos facer, non temos nada que perder, non é tan caro, amortízase pronto, e algo que agora este punto veníamos falando cando saímos do parque, que cando Democracia Ourensana propuso nas municipais o tema do parque acuático, pois houve algo de cachondeo, non? Alguns memes e tal. Entón, moitas veces hai que ser como era aquel Santo Tomás, hai que meter os dedos na llaga, vir, ver e comparar. Entón, hai que sair de Ourense, hai que ver o que hai. E nós, o que non podemos é ter sempre ese complexo de que o que hai noutros sitios non nos podemos ter nós. Nos podemos ter todo o que nos queramos. Se non propoñemos ter algo, podemos ter, o que non podemos é de antemán, con ese apriorismo que moitas veces fixo que Ourense non se desenrolase todo o que se ten desenrolado, que non se fixaran cousas que son fácilmente posibles. Amarante ten 50.000 habitantes. Exacto, sí, é unha cidade que menos da metade de Ourense. Está situado no interior de Portugal, non ten, digamos, un potencial turístico como pode ter a costa portuguesa. Pero, sin embargo, aquí ven xente do Porto, ven xente da Braga, ven xente de España, é dicir, hai xente que están vindo colexios. Porque fartámonos de escoitar español aquí, castelán. Aquí escoitamos moitísima xente falando castelán e galego.
¿Por qué no nos podemos ternos? Esa é a proposta. Dentro desta proposta de plan lúdico turístico de Ourense, penso que estas dúas opostas fortes son a que falamos outro día de Manzaneda e esta de un parque acuático semellante a este que hai en Amarante. E nada máis, Laura, vamos ir de volta a nosa terra para seguir traballando duramente. Traballando, é unha maneira de traballar vendo ideas que está moi ben, sair da eso e sair dos complexos e sair de todo esas problema de porque que nós non podemos, non? Esa idea que temos tan así inculcada aos galegos e sobre todo sobre ensans, non, deixémonos de complexos e que nos podemos chegar donde nos queiramos. Así que seguimos no próximo programa presentando novas ideas. Ata a próxima. Veña, ata a próxima.